estoy en el refugio. Nada, Lobo se levantó con mucho ímpetu, con muchas ganas de ya por fin terminar su nidito del amor. Y me dice, oye, bro, échame una mano, me faltan troncos para poder poner ya a nivel las maderas. Voy. Dale. Espera. ¡Oh, por Dios! Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene. Ya viene, ya viene, ya viene. John, ¿estás bien? Uf, es aire, es aire, es aire, es aire. Estoy bien, estoy bien, es aire. Dale. Dios. Oh, ¿era correr hacia acá? Esperen, sí. Esperen, sí. Sí. Espera, es aire, es aire. ¿Estás bien? Ay, no, es que no nos pueden estar pasando esas cosas. Ahorita, aparte. Ahorita ni nunca. Espera, 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 espera. ¿Todo bien? Ay, espérate, espérate, espérate. Dale. Vas. Chale. Uf. That's gonna leave a mark. Uf. Sí, sí, te abrió. Por suerte fue John, porque cualquier otra persona yo creo que hubiera muerto. John sí aguanta esos golpes. Está grande y está musculoso, pero fue un golpe muy fuerte, la verdad. Ojo, yo. Traigo una herida muy fuerte en esta mano. Espero que no sea un problema para competir. Me la va a revisar el cuerpo médico. Espero que no sea algo que me imposibilite estar compitiendo. Yo no quiero estar en la banca, no me gustan ese tipo de tonterías. Y al final, bueno, pues estamos en Survivor México, eso es así. Hay que aguantarse, hay que caerse una vez, levantarse 8, no importa. A eso venimos, a competir. No puede seguir así. Me gustaría buenísimo ver un juego de puras amazonas. O sea, tú te tienes que robar el tótem de Esmeralda y yo me toco robar el tótem claro, de Eli. Claro, porque ya sin tótem, o sea, se va a sentir desprotegida. Yo creo que si Liz tiene oportunidad de robar el tótem a Esme, lo va a hacer. Voy a intentarlo, pero no creo. O sea, conociéndome, tal vez no sea capaz. ¿Qué seña me vas a hacer cuando ya lo tengas en tu poder? Me voy a hacer una trenza delante de ti, te voy a ver. Ajá, va. Me gustaría que fuera mi aliada, sí, claro. Pero sabemos que este juego solo lo gana una persona, ¿no? Va. Va. Entonces, mandemos. Capitana, Survivor femenino. Hay que exterminarlos a todos. Pues creo tener el plan perfecto para seguir con esta masacre, ¿no? De seguirle quitando caramelos de la boca a un niño. Lo primero que tengo que hacer es retomar ese tótem de capitán. Creo que tengo en mis manos el tótem de resurrección perfecto. Falso, por supuesto, porque lo voy a hacer yo. Cualquiera que lo vea lo va a creer. Una vez
que ya esté cortado, hay que quitarle el color amarillo, porque la única persona que conoce ese tótem igual que yo es Benji. Ya está lista la bomba. Solamente es ponérsela a la persona adecuada para que diga que sí. Y quitarle todo lo demás que haya en esa mesa. Tengo un tótem de inmunidad individual sin vigencia, que no vale nada, pero nadie sabe. Es una obra maestra. Está Liz en el exilio. Que yo no escuché a Warrior decir, quien está en exilio está directamente en... Juego de extinción. Entonces, tendríamos que nominar a dos, más... Perdón, no es nominar. Tenemos que votar por dos, sentenciar a dos y una sentencia directa, de eso. Sí. ¿Tú quién crees que debería ser por bien del equipo? Es que también, ¿sabes qué? Se ha hablado que como con todo esto que nos hizo el lobo, ya no le tenemos confianza. De pronto ahí platicamos como, imagínate que se vayan a juego de extinción Lu y Lobo. Me encantaría. O sea, que entre ellos se den. Me encantaría. Yo creo que me iría por Rasta o por Chile. Y ahora sí que toda la responsabilidad está en Esme, en decidir a quién mandaría. Una vez tú me citaste, bueno, se dio una conversación en la que me dijiste, necesito ayuda de una mujer. Sí. Quiero confiar en ti. Y yo te dije, sí, puedes confiar en mí. Te di mi voto de confianza esta vez, que no voté por Edwin. Sí. En ese momento, obviamente yo también me pongo la soga al cuello. Espero no equivocarme, que eres una mujer justa, que eres una mujer que ve por todos. Yo sabía que tarde o temprano Janet me iba a querer cobrar este favor. El hecho de decir que se puso ella la soga al cuello definitivamente es un... Lo veo como un chantaje emocional en cuanto a tal vez sensibilizar mi corazón para que piense las cosas y demás. Yo, en todas mis posibilidades, yo voy a buscar protegerte a ti porque para mí tú eres de las mujeres... O sea, entre tú y yo somos las mujeres más fuertes de la tribu. Te necesito otra vez. Te necesito la Janet fuerte, la Janet aguerrida, la Janet... Que se esfuerza y que la forza hasta ganarla, forzar hasta ganar. Porque esa Janet no la he visto en estos días. No sé si tenga que ver con tu situación de tigre. Primero, esa situación se acabó. También me distrajo. Janet jura y perjura que su tema con tigre ya fue, ya lo superó, ya pasó. Pero pues eso lo vamos a ver a la hora del juego. Y gracias por también por eso de que... De tu apoyo, por decir, aquí estoy, porque neta que sí lo necesito. Te necesito de vuelta, o sea... Sí. Y estoy de vuelta, fue como una racha. Ah!
Jaguares y jaguares, qué gusto verlos. Esto es Survivor México en el día más importante de la semana, concluyendo la semana número 4 en esta aventura. Esta misma noche, alguien se va a casa. Esta misma noche, alguien pondrá punto final a esta odisea. Esta misma noche, consejo tribal, votaciones, sentenciados y juego de extinción. Alguna antorcha habrá de apagarse para siempre. En disputa, tótem de inmunidad grupal. Lo saben bien, a estas alturas de Survivor, lo más importante de la semana. Venga, jaguares, semana lo más importante y lo más preciado. Ustedes, jaguares, recuerden que tienen a Lisbeth en el exilio. Y ustedes, halcones, a Ceci. La única forma de tenerlas a salvo es ganando este tótem de inmunidad grupal. Si jaguares lo tiene, Lisbeth estará a salvo. Si halcones lo tiene, Ceci estará a salvo y mantendrán todas sus filas unidas de cara a la semana 5 en Survivor México. Así que tendrán que dejarlo todo, halcones y jaguares. ¡Jaguares! Rasta, dime una cosa, ¿ya les gustó tener en su poder el tótem de inmunidad grupal? ¿Lo disfrutaron la semana pasada? Sin duda es una herramienta fundamental, especialmente para nosotros que somos un grupo muy unido. Para ellos no sé qué tan importante sea ganar eso, porque ahí yo no veo discordia, pero yo no me voy a meter en su estrategia. Pero si yo fuera por eso, no estaría tan emocionado de tratar de ganarlo. Y más bien, como mencionan tan seguido, cerrar filas, muchas veces cerrar filas, es justamente esto. Esto es Jaguares, esto es lo mejor que puede llegar a ser un equipo dentro de Survivor. Gracias, Rasta, suerte. Gracias. Nico, has escuchado a Rasta, habla directamente sobre lo que él cree de ustedes, halcones, lo que ha pasado. Han hablado muchas veces, es cierto, de cerrar filas y los resultados simplemente no han aparecido. ¿Qué opinas de lo que menciona Rasta? Sí, algo tenemos los halcones es que siempre nos fijamos en lo nuestro, Warrior. No estamos viendo qué hacen, qué discuten, qué hablan. Estar aquí y estar pisando el tapete halcón ya representa simplemente el hambre que tenemos mínimo de querer ganar. Y si por allá quieren decir que queremos cerrar filas, que lo digan, no pasa nada, porque aquí los halcones nada más queremos venir a ganar y demostrar de qué estamos hechos. Pero lo han dicho ustedes mismos, y cada ceremonia dicen que tienen que cerrar filas. Yo nada más por eso menciono, pero si cerrar filas para ti, Rasta, es eliminar a alguien de mi tribu, pues tómalo como tú lo veas. No, no. Cada quien con su juego y su estrategia. Bien, halcones y jaguares. En disputa, entonces, el tótem de inmunidad grupal. Les explico en qué consiste la prueba. Es un gran clásico de Survivor. Una prueba de fuerza y de resistencia. Uno contra uno, hasta ver quién logra soportar más tiempo el peso que les iré asignando a mi señal. Hay algunos bultos de 5 kilogramos, otros de 10 y otros de 15. Tendrán que estar muy atentos a mis indicaciones. Habrá dos sobrevivientes que estarán ayudando a quien se encuentra cargando la barra con todo ese peso. Tendrán que colocar poco a poco esos costales con el peso para que la prueba siga avanzando. Irá subiendo el nivel de dificultad. Déjenlo todo. Es ahora o nunca para estar a salvo. La prueba será ganar 5 calaveras. ¡Venga! ¡Venga! Halcones ¡venga! Y jaguares. Semana perfecta, semana perfecta. Muy bien, muy bien, muy bien. Halcones y jaguares, toda la suerte y a tomar posiciones. ¡Vamos, jaguares! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguares! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguares! Ah. Todo listo para el primer enfrentamiento en disputa, tótem de inmunidad grupal, cerrando la semana número 4 en Survivor México. Un clásico de Survivor por parte de Halcones Nico, por Jaguares Chile. ¡Venga, Chile, entrégalo! Ayudante, es momento de ir por costales de 15 kilogramos. Directamente, vámonos con los costales de mayor peso. ¿Lo tienes? Solo a mi señal de vamos, tendrán que dejarlos caer ya sobre esa barra. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Arriba esos costales ya sobre la barra. Tienen una marca. Una vez que yo diga vamos, no podrán hacer nunca más contacto. Cuando diga vamos, los costales tienen que estar ya colocados. Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado. Coordinen bien la apuesta. Pegado. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos. Coloquen costal. Dos, tres. Listo.
Lobo, te estás excediendo demasiado. Es la última vez que lo diga. Es la última vez que lo digo. A mi señal de vamos, el costal tiene que estar colocado. No pueden ya mantener el costal en sus manos, ni acomodando, ni dándoles balance. Desde sí, antes vayan sí, colocando poco a poco ese costal o sosteniéndolo. A mi señal de vamos, lo ponen. Tengo... Sí, señor. Chile, muy bien. Cuidado con ¿sí? tenerlas flexionadas o muy estiradas. Ayudante, 5 kilogramos ¿vale? más. Piénsalo, Chile. Acomodando. Vayan subiendo al cubo, vayan encontrando el lugar en donde lo van a colocar. A mi señal de vamos, entonces lo dejan sobre la barra. Preparados, listos, vamos. Coloquen, manos fuera. Buen trabajo de ayudantes, buen trabajo de Chile y también de Nico. Respira. Respira. Los brazos se duermen, chicos. Para comenzar a construir eso de lo que tanto hablo, el margen de maniobra. Ayudantes, vayan por costales de 10 kilogramos. En total, entonces, le estarán colocando 20 kilos más a su compañero. Porque la de 15 está muy cerca del... Es tuyo, Chile. Explota, es tuyo. Ayudante, 5 kilogramos más. Vayan por el costal más pequeño. Le estarán... Venga, más rápido. Dando 10 kilos más en total a su compañero. Se va. Lobo, atento. Preparados. Pegado, atento. Listos. Pegado, Lobo, atento. Vamos, manos fuera. 80 kilogramos. Venga, Nico. Puedes con eso y más. ¿Será que llegan a la cifra de 100 kilogramos? ¿Será que podrán rebasarla? Eso está por verse. Por ahora, un gran trabajo de Nico y de Chile. Vean el rostro de Chile. El rictus de cansancio, el rictus de dolor. Comienzan a doler los músculos. Hay que apretarlos fuerte. Mira. La espalda la tengo bien mal. Saber exactamente bien, Chile, dónde estás. Colocar los siguientes costales para evitarle algún tipo de estrago a su compañero. Muy bien, Chile, muy bien. Echando el torso hacia el frente, Nico. De pronto se observa. De reojo uno al otro. Sí, me está soltando la barra. Vaya manera de arrancar esta prueba. Es un clásico de Survivor. ¡Ya no pudo más, Nico! ¡Entrégalo! ¡Calavera para Chile! ¡Calavera para Jaguares! 1-0, Jaguares. ¡Entrégalo, parcero! ¡Bendiciones, parcero! ¡Qué buena, Chile! ¡Qué buena! 1-3, Jaguares. 1-3, Jaguares. ¡Ánimo! Chile estaba como estiradito, pero veía que le ganaba el peso a Chile así. Entonces, no sé si la técnica sea estar derecho o poder encorvarse tantito. Estar derecho, porque si corvas vas a hacer fuerza en las piernas. Tienes que estar lo más rígido posible. Derecho, en disputa el tótem de inmunidad grupal. Jaguares, una. Calavera, halcones, ninguna. Por Jaguares, Gaby. Por halcones, Itzel. Bien, ayudantes, momento de colocar costales de 10 kilos. Arrancamos con 20 en total. Recuerden, a mi señal de vamos, las manos tienen que estar completamente fuera de esas cuerdas. Preparados, listos, vamos. Coloquen los costales. Arrancan entonces el enfrentamiento soportando 20 kilos. Uno por enfrente y otro por atrás. ¿Cómo? Ahí, por ejemplo, allá. Tú lo vas a poner enfrente y yo lo pongo atrás. Son los primeros instantes. Itzel, está en problemas, Itzel. Está en problemas, Itzel. ¿Resuelve o no un problema de balance? Bien, muy bien. Ayudante, 5 kilogramos más de cada lado. Y levántate el robot. Eso, acomoda la barra bien. Preparados, listos, vamos, manos fuera, todos ayudantes. Piernas estiradas, Gaby. 30 kilogramos están soportando ya. Muy bien, ahí descansa la cadera, muy bien. Respira. Ayudantes. 5 kilogramos más de cada lado. Se va. Aprieten fuerte los músculos, Gaby e Itzel. Reacomodando a Itzel esa barra. A mi señal de vamos, manos fuera. Preparados, listos, vamos, manos fuera todos. Aguántalo, Gaby. Aquí está. 30 segundos. Ahora
están cargando 40 kilogramos. Sé que lo puedo lograr, sé que estoy aquí por algo y, bueno, pues a echarle el montón de ganas. Un poquito más, es tuyo. Yo vine a eso, a llegar lo más lejos posible hasta ganar. Eso es lo que me quiero meter en la cabeza. Ganar, sí. Cinco kilogramos más de cada lado, ayudante. Acomódate. Sí, sí puedo, pero no me puedo mover. Preparados, listos, vamos, manos afuera todos. 50 kilogramos están cargando, prácticamente su propio peso. Tira las piernas, aquí ya se va. Dejando en claro quiénes son y por qué están aquí, lo poderosas y fuertes que son. Está tocando ahí, la tocó. Hace contacto el costal de Itzel. Calavera para Gaby, calavera para la tribu Jaguar. Dos calaveras para Jaguares, ninguna calavera para Halcones. Fue bajando dramáticamente esa barra el cuerpo Itzel. Hubo contacto con los costales, adiós. Dos calaveras Jaguares, ninguna calavera Halcones. Gaby traía playera y nunca se le resbaló. O sea, mantuvo. Lo que yo les decía a ellos es que a mí pónganme, por favor, la barra desde antes de que Warrior diga vamos, para poder acomodármela de cierta manera que me quede hasta arriba. Porque ya vimos que el colchón está muy grueso. Y el colchón no se te da para atrás y ni siquiera deja que la barra descanse en los hombros. Vámonos, tercer enfrentamiento. Jaguares tiene ventaja de 2-0. Por Halcones, Tigre Blanco. Por Jaguares, John Goods. ¡Vamos, John Goods! Ayudantes, vayan por costales de 15 kilogramos. De inmediato arrancaremos con 30 kilos. ¡Vamos! A mi señal de vamos, manos fuera. Preparados, listos. Vamos, manos fuera. Comienza entonces la prueba, tanto para John como para Tigre. Está muy fuera. El otro hay que compensarlo. Ya bájate. El otro hay que compensarlo, ¿vale? Gaby, más una buena colocación por parte de Gaby. Los ayudantes tienen una función bien importante para el momento de generarles balance al momento de colgar esos costales. Son de esos pequeños, grandes detalles, como también la técnica para colocarse la barra. ¿Dónde colocar la barra? ¿En el cuello? ¿En la espalda alta? ¿En dónde justamente? Son muchos factores los que entran en juego. Sí. Necesito ese. Correcto, balanceado muy pegado. Bien, ayudantes, vayan por costales de 5 kilogramos. 10 kilos más en total, entonces, para su compañero. Pegado el tuyo, Gaby. ¿Basta compensa? Sí, señor. A mi señal de vamos, manos fuera entonces. Preparados, listos, vamos, manos fuera todos. Bien. Mejor, John. 40 kilos, los que ya soportan tanto Tigre como John. Eso y más puede ser, eso y más. Venga, John Woods. Vamos, John Woods. No es nada. Carga. Esta la tienes. Genial. Enfrentamiento clave para Halcones. ¿Qué estará pasando con Lisbeth y con Ceci en el exilio? Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado. Bien balanceado, porfa. A los 40 kilogramos. A mi señal de vamos, manos fuera, preparados, listos, vamos, manos fuera, todos. Eso y más puedes, Tigre, eso y más. Es tuyo. La barra ya. Ey, enfocado, hacia el frente siempre, respirando. Es contra ti. Vayan directo por costales de 10 kilogramos. Respira, yo.
suéltala ya, suéltala ya. No me pongan uno y uno. Siempre parejos, háblense. Me considero, por el simple hecho de ya estar aquí, un hombre de éxito. Y vengo por todo. 15 por lado, vamos. Eso venimos a Survivor. Dame 15, Warrior. Venga. 1, 2, 3. ¡Samuel! 1, 2, 3. ¡Samuel! Dame 15. Venga. Ayudantes, costales de 10 kilogramos. 20 más a la cuenta para que soporten desde entonces. 90 kilos. Respira, esta es tuya. Excelente postura, papi. Vas muy bien, Tere. Vas muy bien. Dame 15, Warrior. Estoy en mi punto. Estoy donde debía de estar siempre. Ayudantes, costales de 5 kilogramos. Para llegar a la cifra de 100 kilos, quiero verlos con 100 kilogramos, John y Tigre. Parejos, háblense. Preparados. Listos. Vamos, manos fuera todos. 100 kilogramos, 100 kilogramos. Mucho más. Sus propios pesos. Respíralo, respíralo. 100 kilogramos están cargando. Esto es Survivor México. Acá es donde hay que poner todo el poderío. Venga, John, vamos, John. Son golpes de autoridad hacia la propia tribu, hacia la tribu rival. Que sepan de una vez por todas quiénes son y por qué están aquí. ¿Para quién tendrán que enfrentarse y medirse a lo largo del camino? Respira, respira, tranquilo. Es tuyo. Lo estás haciendo increíble, Tigre. ¡Ah! ¡Ya vete, Tigre! Dame más, John, dame más. Ya me voy yo, entonces. No me voy a joder por una calavera. Dame más, John. Ayudantes. No bajes para venga, nada. Venga, venga. Costales de 10 kilogramos. Venga, Tigre. Agárrense fuerte, que entonces habrá 20 kilogramos más que logrará soportar. Llegaremos a la cifra de 120 kilogramos. Acá te veo, Gaby, acá. Preparados. Listos. Vamos, manos fuera todos. 120 kilogramos. Frente a ustedes, John Goods y Tigre Blanco. Pueden con más todavía. Vaya enfrentamiento entre John y Tigre Blanco. ¿Estás listo? Quiero verlos. Míralo. ¿Hasta míralo. Dónde míralo. Pueden míralo. Llegar? Míralo. Venga. Lo tuyo. Dos pues sobrevivientes tuyo, verdaderamente aguanta, poderosos. Que esto los motive no más. Que esto los impulse más. Señor. Ya están aquí. Voy. No, aguántala ya. La rescato en la que sigue, estoy fuera. Lo sabes, papi. No, ya no pudo John Goods, calavera para Tigre Blanco. Calavera para Halcones. Y Tigre hace renacer a la tribu Halcón. Dos calaveras jaguares, una calavera Halcones. Vaya enfrentamiento lleno de puro poder. Tiene nada perdido, simplemente es un poquito de vida. Les cansamos a su mejor hombre, porque me va a tocar repetir a mí, al Tigre no, y ahí es donde se va a ver la diferencia. Todo está aquí, estrategia sobre fuerza. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Halcones, una calavera, jaguares, dos calaveras. Tigre Blanco les ha dado vida, Halcones. Por parte de Halcones, Janet. Por parte de jaguares, Lu. Ayudantes, vayan por costales de 10 kilogramos. Comenzará entonces la prueba. Recuerden a mi señal de vamos. Manos fuera de esos costales.
20 kilogramos soportarán. Estas sobrevivientes de arranque, preparados, listos, vamos, manos fuera, todos. 20 kilos para arrancar. Es aquí donde los sobrevivientes empiezan a detectar si la técnica fue adecuada en cuanto a la manera de agarrar esa barra, en dónde colocarla. Ayudantes, vayan por costales de 5 kilogramos. Soportarán entonces 30 kilos en total, tanto Janet como Lu. Preparados, listos, vamos, manos fuera todos. Como de pronto sintió ahí un descontrol, Janet, de inmediato reajusta, reacomoda y encuentra el balance una vez más. 30 kilos, tanto Lu como Janet, es lo que están soportando. Es tuyo, Janet, es tuyo. Ayudantes, 5 kilogramos de cada lado más, por favor. 10 kilos en total. Entonces, por los 40 kilos. Aprieta el cuerpo. Preparados, listos, vamos, manos fuera todos. Interesante la técnica de Tigre. Momento crítico para Lu. ¿Lo consigue o no? Respira y sube, muy bien. ¡Vuelve a levantarse! ¡Arde el pie! Ayudante, 5 kilogramos más de cada lado, 10 en total. Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado, 10 en total. A mi señal de vamos, manos fuera, preparados, listos, vamos. 10 más a la cuenta, 60 kilogramos. Soportando y resistiendo tanto Janet como Lu. Nivelamos este lado, genial. Ahí, exacto. De este lado, ¿vale? Ahí lo tienes ya. Muy probablemente soportando más de su propio peso, ambas. Ya no hay costales de 5 kilogramos. Muy bien, Lu. Puedes con eso y más. Ahora te vas a comer a Janet. Se acabaron. Ahora te vas a comer a Janet. Es tuya. Ayudantes, costales de 10 kilogramos. Uno de cada lado, 20 kilos más. Tendrán que soportar. Asimílalo. Asimílalo. Preparados. Listos, fuerte, Lu, fuerte, vamos, va. Manos, ay, no. Fuera, ya no lo consigue Lu. Calavera para Janet, calavera para Halcones, esfuerzo sobrehumano de ambas. Qué manera de luchar, qué manera de poner el ejemplo, qué manera. Un, dos, tres, Lu. De hacer hasta lo imposible por marcar diferencia. Calavera para Halcones, dos calaveras Halcones, dos calaveras Jaguar. Gracias. Sácalo, sácalo. 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 Me duele mucho apoyarlo. Esta mamá se llama Hiroi. Hiroi. Hiroi, Hiroi, Hiroi. Suena azul. Al momento, dos calaveras halcones, dos calaveras jaguares. ¡Vamos, Rasta! Halcones y jaguares. ¡Tienes que entregarlo, Rasta! Toda la suerte para el siguiente enfrentamiento. Por parte de halcones,
Benji, por parte de Jaguares, Rasta. ¡Un, dos, tres! ¡Rasta! Bien, ayudantes, nos vamos directamente con los costales de 15 kilogramos. Serán 30 los que soportarán de arranque. A mi señal de vamos, lo saben bien, manos fuera. Cuiden la distribución de los pesos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Bien, Benji. Ahí los tiene. Frente a frente, Rasta y Benji. Rasta eligió a Benji como rival para esta prueba al momento de preguntarles por los enfrentamientos. Firme, Rasta, muy bien, muy bien. Estás excelente. Firme, firme. 40 kilos. Llegaremos a los 50 kilogramos. Hay dos sobrevivientes que tienen collares de inmunidad individual. Por parte de Halcones, lo tiene Nico. Bien, por parte de Jaguares, lo tiene Es. Bien, Benji, bien, Benji. Firme, firme. Tranquilo, Rasta, tranquilo. Apriétate. Espérate, apriétate. Eso. Ayudante, 5 kilogramos más de cada lado. Venga. Ayudantes. Acomódate, Benji, firme. Costales de 10 kilos. Venga, aprieta ahí, Rasta, aprieta, aprieta. Este es el que ocupamos. Aprieta. Preparados. Aprieta los músculos. Listos. Vamos, manos fuera. Generen balance al compañero que está cargando. Así es como lo están haciendo tanto Rasta como Benji. Son 80 kilogramos en total. Apriétate. 80 kilogramos los que están soportando. Apriétate, apriétate. Momento ahora crítico y complicado para Rasta. Apriétate, Rasta. Empuja el piso, como si lo quisieras atravesar. Empiezan a apretar la mandíbula. A hacer de la respiración un aliado. Respira, Rasta, respira. 80 kilos. Él se va a aferrar también, güey. Aguanta, güey. Aguanta. Mucho más de sus propios pesos. Cuando sientan que ya no pueden más, reactiven esa llama. Enciéndanla. Vayan a la reserva. Toquen el corazón y salgan adelante. ¡Ya no pudo más! ¡Benji Calavera para Jaguares! ¡Calavera para Rasta! ¡Cayó la tercera! ¡Tres calaveras Jaguares! ¡Dos calaveras Halcones! Con sufrimiento al final Rasta, al momento en que retiraron esa barra. 3-2. ¡Vaya enfrentamiento! Estás enganchado, lo suelto. ¡Qué rico! Ya sé, yo... Tenías tus muñecas así, así. O sea, doblabas. No, lo que me duele es acá, esto. Acá, ¿eh? Es tuyo, M. Al momento, Jaguares, 3 calaveras, Halcones, 2 calaveras. Por parte de Halcones, Eli. Por Jaguares, Esme. Vaya enfrentamiento. Es tuyo, Esme. Bien, ayudantes. Momento ir por costales de 5 kilogramos. Arrancaremos con 10 en total. Ya lo saben, a mi señal de vamos, retiran manos, coloquen bien. Preparados, listos, vamos. Arranca el enfrentamiento, Eli ante Esme. Una vez más, Halcones. Con la obligación de salir adelante para empatar la prueba. 3 calaveras. Jaguares lo quiere resolver lo más pronto posible. Ayudantes, costales de 10 kilogramos.
entonces a 30. 30 kilos en total. Preparados. Listos. Vamos, manos fuera. La importancia de la colocación, la distribución de los pesos. Uy, me lleve el aire. Lleve el aire. Tira pierna, tira pierna. Ayudantes, costales de 5 kilogramos. Han logrado soportar Esmeyeli. 10 minutos. Bajo el rayo incesante del sol. Ayudante, 5 kilogramos más. Venga. Con los últimos costales, con ese peso. Preparados. Listos. Vamos, manos fuera, todos. Venga, potra, venga, potra. Tira pierna, tira pierna. Venga, Esma, apriétate. 60 kilogramos en total. Cabeza fría, mente fuerte, mente consciente y mente enfocada siempre. ¿Cuántas horas de esfuerzo en el gimnasio, en la preparación, antes de llegar a Survivor? ¿Es aquí en donde tendrán que ponerse a prueba? Soy muy aferrada en lo que quiero. Lo que quiero lo consigo. Lucho por conseguirlo, sea bueno o sea malo. Me van a ver en la final y yo voy a ganar ese premio. Yo voy a ser la ganadora de Survivor. Aguanta, que ella se va, que ella se va. 30 segundos más, que ella se va. Dice que no puede, aguanta, aguanta. Aguanta, que ella se va. Ayudantes, costales de 10 kilogramos. Ya no hay de 5, 10 kilogramos, 20 más en total. Su tabla ya tocó. Preparados. Prepara cuerpo. Listos, vamos. Tira pierna. Manos fuera. Estira pierna. ¿Para quién será la calavera? Vean cómo lucha y cómo resiste Esme y también el esfuerzo por parte de Eli. Vaya forma de luchar. Levanta, levanta, levanta. Vaya forma de dejarlo todo. Aprieta, 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 aprieta. Aguanta, aguanta, aguanta. Atravesando ambas el momento más complicado de este enfrentamiento. Aguanta, 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 aguanta. ¿Para quién será la calavera? Presiona con los talones. No hay suficiente control. Presiona. Saca el pecho, saca el pecho. Griten si es necesario. Déjenlo todo. Es ahora. Marquen esa diferencia. Aguanta, Esme, aguanta. Aguanta, Esme. En problemas. Esme en problemas. Calavera para Eli, calavera para Halcones. Impresionante enfrentamiento. Dos muy poderosas mujeres. La calavera es para Eli. Esto se empata. Tres calaveras Halcones, tres calaveras Jaguares. Esfuerzo sobrehumano de ambas. 3-3. Ay, se me durmieron los brazos. Ay, no, espérame. No, no, no. La nariz, 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 nariz. Nariz, nariz, nariz. Nariz, nariz. Para forzar nosotros podríamos eso, elegir al hombre, lo elegiría yo. Y ellas eligen. Y ellas eligen después y ya está. Bueno,
mano con esto. ¿Te llevo conmigo? Sí. ¿Con la sombra? ¿Puedes caminar? Insolación. Sin comer ni nada. No estoy llorando, pero si me escurren las lágrimas, me vibran los ojos. Como si tuviera un tic en los ojos. Halcones y jaguares, estamos al momento 3 calaveras halcones, 3 calaveras jaguares. Esto se ha empatado. ¿Para quién será ese tótem de inmunidad grupal? Nuevos enfrentamientos ahora con aquellos sobrevivientes que no han sido parte de la prueba. Necesitamos un enfrentamiento hombre-hombre, mujer-mujer. Eli y Lu no están en condiciones para la prueba, evidentemente. Ustedes eligen primero para los últimos enfrentamientos. Lobo. Bien, Edwin elige a Lobo. Jaguares. Itzel. Bien. Esme elige a Itzel para la prueba. Bien, a tomar posiciones de nueva cuenta. Venga. Bien, ayudantes, vayan por costales de 15 kilogramos. Arrancaremos con 30 entonces. A mi señal de vamos, manos fuera. Preparados. Pegado, Chile, pegado. Cárgalo, cárgalo. Listos, pegado. Vamos, manos fuera todos, ayudantes, gracias. Frente a frente, Lobo y Edwin. Háganse para atrás, los quillanetes. Importante es el balance, el acomodo de esos costales. Cuida tus piernas, amigo, agua. Ayudantes, 5 kilogramos más. 5 de cada lado. Total de 40 kilos. Unos reajustando, reacomodando esa barra. Preparados, listos, vamos, manos fuera, todos. Después de mucho tiempo, está de vuelta Edwin. Él está contigo, Lobo. Y sé que tiene arduos deseos de marcar diferencia como siempre lo ha hecho. Carga de 50 kilos. Despacito, despacito. Ayudantes, 10 kilogramos más de cada lado. Dame 2 minutos, Lobo. 2 minutos, Lobo. Para estos enfrentamientos, el turno en elección fue para halcones. Y Edwin eligió a Lobo. Pues el turno fue para jaguares y Esme eligió a Itzel. Ayudantes, 5 kilogramos de cada lado. Ayudantes, costales de 10 kilogramos. 20 más a la cuenta. Esto se va a poner muy interesante. Respiren fuerte, aprieten músculos, preparados, listos, vamos, manos fuera todos. Una ráfaga de viento bien, acompaña Lobo, bien, ya lo tienes, firme. Esa última carga. Todo se torna mucho más complejo, mucho más difícil. Firme. 2 sobrevivientes muy poderosos, muy fuertes. Firme, varón, firme. Estira, estira. No solamente la fortaleza física, la fuerza mental que debe aparecer en estos instantes. En donde el cansancio y el dolor los carcome. Puedes, firme, firme. Estás bien. Estás bien. Venga.
Concéntrate, estás bien. Ayudante, 5 kilogramos más de cada lado. 10 más en total a esa carga. Vaya momento el que estamos por ver. Vaya pelea. No me desequilibre. Preparados, ayudantes, listos, vamos, manos fuera. ¿Será que todo se resuelve en esta carga o será que puedan soportar más peso? Eso está por verse. Son entonces 110 kilogramos. Todo mi reconocimiento a los sobrevivientes que han sido parte de esta prueba. Siéntanse muy orgullosos de lo que están haciendo. De la forma en cómo están luchando. ¡Ya no puede más, Edwin! ¡Calavera para Lobo! ¡Cayó la cuarta! 4 calaveras jaguares, 3 calaveras halcones. ¡Vaya forma de luchar y de pelear! Esto es Survivor México. Excelente. ¡Muchos lobos jaguares! ¡Un, dos, tres! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguares! Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Jaguares, 4 calaveras, halcones, 3 jaguares. Está a una calavera del triunfo. Por parte de Jaguares, Esme, por halcones, Itzel. Ayudantes, vayan por los costales de 10 kilogramos. Céntratelo, Esme, muy bien. Céntratelo, acomódatelo. A mi señal de vamos. Tendrán que sacar ya las manos de esa zona. Preparados, ayudantes, listos. Vamos, manos fuera. 20 kilogramos, así está arrancando ya este Lobo enfrentamiento entre allá, Esme e Itzel. Estamos cargados de todos los sobrevivientes. En escena. ¿Límite? Sí. Okay. Las únicas dos. Tú estás, tienes que acomodarte. Que repite. Por ahora. La barra para allá. Ya con el cansancio acumulado de sus anteriores enfrentamientos. 10 kilos más entonces a la carga. 5 de cada lado. Ayudante, 5 kilogramos más de cada lado, por favor. Ponte en automático, ya está. Eso estoy cantando. Exacto, esto ya se fue. Ayudantes, 5 kilogramos más de cada lado. Llegarán a 50 entonces en esa carga. Firme, Itzel. Preparados, listos, vamos, manos fuera. Dame unos minutos, Itzel. Itzel en problemas. Está muy ladeada esa barra. ¿Le alcanzará o no? En algún tipo de arranque, en algún impulso, reajustar. Mantener esa postura, complicado. Respíralo. Medita. Y va para arriba. Estira. Eso. Deseando permanecer en esta aventura. Relaja y estira. Sabe perfectamente que ella, al igual que sus compañeros, a excepción de Nico, están en riesgo, que podrían abandonar esta aventura esta misma noche. Liberando un poco el dolor acumulado. ¿Le alcanza o no? Tremendo esfuerzo. Todo mi reconocimiento para Esme, para Itzel y para todos los que han pasado en esta severa prueba. Ayudantes, vayan por costales de 5 kilogramos. Itzel, igual que hace rato. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos, manos fuera. Ha sido todo para Itzel. Ya no logró soportar más peso. Calavera para Jaguares. Cayó la quinta calavera. Esto significa que hay triunfo para Jaguares. Han firmado
una semana perfecta. Dios, te amo, Guaricholi, neta. Gracias, gracias, gracias. ¡Ahora! ¡Sin abrazos! 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 ¡Mi cuello! No, a ver, espere. No, mi espalda está ya mirando mi cuello. No. ¿Cómo estás? Estaba en mis manos. No. No pasa nada. Bien, Jaguares, no solamente es esta victoria, no solo es el hecho de obtener el tótem de inmunidad grupal, es el hecho de que escribieron una semana perfecta. De principio a fin, semana amarilla. En la semana 4 en Survivor México lo ganaron todo, absolutamente todo. Halcones y Jaguares, todo mi reconocimiento para los que fueron parte de esta prueba. Dejaron el alma, lucharon, sudaron, se esforzaron, se lesionaron, se lastimaron. Algunos desfallecieron. Es el único que está a salvo, Nico, en la semana 5 de Survivor. El resto, veremos qué pasa en el Consejo Tribal. Tendrán que votar. Nico, tendrás que sentenciar directamente a algún compañero de tu tribu. Y en este caso, Ceci Ponce está directamente en el juego de extinción. También en un estado absoluto de riesgo. Todo por no tener el tótem de inmunidad grupal. Están ustedes, halcones, revertir este mal momento. Que sea el factor de las recompensas y dentro de esas recompensas el alimento lo que los motive. Se han dado cuenta que sin alimentos va a ser muy complicado. Hoy la prueba lo dejó muy claro. Gracias, halcones. Jaguares, ¿quién viene por el tótem de inmunidad grupal? Señor. Felicidades. Jaguares, semana perfecta. ¡Un, dos, tres! ¡Semana! ¡Un, dos, tres! ¡Semana perfecta! No, pues pónganse de acuerdo. Jaguares y halcones, nos vemos en el Consejo Tribal. Mientras tanto, descansen. Sí pueden. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué gran victoria! ¡Qué calor hace! Una victoria fundamental, una victoria que va para los libros de la historia. Los anales de la historia. Semana contundente. ¡Amarilla! De Survivor. ¡Ánimo, halcones! Como que todavía no enfoco bien. Es como que si me limitara a los lados. ¿Como caballo? Así. Yo sé que tenemos una estrategia en cuanto a perder el tótem de inmunidad grupal para depurar al equipo, pero tampoco nos podíamos dejar perder tan fácil. Lobo, ¿me acompañas o qué? Sí, vamos. ¿Cómo me Lisbeth? Ya es demasiado. Es muy intensa. Dígate, toda la semana hemos estado en paz. Se escuchan los pajaritos. Claro, el mar. Todo está en paz, todo está muy tranquilo. Demasiado yo, y mis choferes, y mis negocios, y no sé qué, y no sé cuánto. Dices, ya. Sí, sí, sí. Es cansado porque, pues, tanto éxito que tiene afuera, pues, sí, creo que se le ha subido un poco a la cabeza y, bueno, pues... Puede a veces ser un poco demasiado orgullosa y eso es cansado porque es, pues es una personalidad muy protagonista. Hablando de Liz, yo te iba a decir algo. Dejó su morral, uno que tiene ahí con cositas, en el refugio. Estaban las dos cartas, la de ella y la de Lu. Ah. Sigo moviendo mis fichas, todo es parte de la estrategia que tengo para con la tribu Jaguar. La verdad es que ese paso que me di con el Abro me hizo cambiar toda mi estrategia y pensarla nuevamente. Yo te quería decir que bueno que ahorita no estamos con esos porque ya ves que esta dijo, o sea, Lu. ¿Quién es? No, no metí nada. ¿Quién es? Está larguísimo. ¿Quién te escribió? Mi hermana.
¿Cómo se llama? Más grande. Es Maite, pero le digo gusana. Dijo que la carta no la había, se la había mandado su hermana. Sí. O sea, ¿por qué fue la única que recibió una carta de un familiar? A mí se me hizo muy raro. O sea, ¿tú piensas que es...? No pienso, porque la leí. Tengo en mis manos la prueba irrefutable de lo que le acabo de decir al Lobo. Compadre, no quiero ser yo el que te aguante la fiesta, pero te está mintiendo. Ahí está. Si es tu hermana, la pone maravillosa, ¿no crees? Me hace sentir maravilloso pensar en ti. No, pues suena... No suena nada. Esa vieja tiene novio. ¿Novio? Digo, wow, qué mal por brother, él, güey. Qué mal. Porque dijo que era su hermana. Bro, qué triste. Entonces, bro. Creo que con lo que tengo en mis manos es lo suficientemente fuerte para mandar a Lu al exilio. Vamos a ver qué pasa. Y creo que se llama Víctor, porque yo recuerdo haciendo memoria que hubo una calavera que se la dedicó a un tal Víctor. No manches, bro. No viene firmada. Si hace falta te la doy. Yo no pierdo nada y me da igual. Estoy muy sorprendido, la verdad. No esperaba nada de lo que está pasando con respecto a Lu. Me sorprende mucho lo que llegó a ser capaz de hacer, o lo que llegó a hacer, o sea, fue capaz de, pues, mentirnos. Para mí no está bien lo que está haciendo, o sea, en un sentido moral, pues no me parece bien para la persona que está afuera, y mucho menos voy a seguir alentando este tipo de conducta, de falsedad y mentiras. Esos valores para conmigo no van, o sea, yo quiero ponerle fin, o sea, esto no está bien, bro. O sea. Ya lo leerá, ahora iré a dársela. ¿Por qué es momento de sacarlo ahora? Porque Lu está débil y yo no voy a estar alimentando ni permitiendo que se alimenten bocas gratis como las del ese del tal varón. Men, me vale la bolsa si la quieres tirar o no. Nada más me regreso la carta para ponerla en su sitio. Oh, ¿vale? Hola, ahí está. ¿No vas a llorar? No sé si era orgulloso, maravilloso o algo así, pero bueno, ahí te dejo. ¿Qué? ¿Me guardas la carta? Sí. Y al rato me la das. Sobres, ánimo. Bueno, pues sí, claramente es un hombre, ¿no? Estoy orgulloso de ti. Un hombre enamorado. Que le... Ay, macramé. Me dio, casi me muero. Gracias. Un paro cardíaco. Ay, ya me enamoré. ¿Qué está pasando? Sobrevivientes, esta semana ha sido muy difícil para ustedes y han tenido que superar circunstancias que las han hecho mucho más fuertes. Pero en este momento, su permanencia en este salvaje lugar ha finalizado. Y por eso deben tomar sus pertenencias y abandonar para siempre este lugar que ha cambiado sus vidas para siempre. Oh. Es hora que se reúnan con sus tribus. Adelante. Pues ya, vamos para consejo. Y para juego de extinción, posiblemente. Bueno, pero vamos a poder estrenar nuestro outfit, eso sí. ¡Uy, el outfit! Vamos a poder estrenar nuestras cosas. Eso sí, eso sí. Estoy así con los nervios de punta, pero bueno, voy con un tremendo flowzazo, así que, pues, ya quiero estar ahí. Thank you.
Halcones, jaguares, bienvenidos al Consejo Tribal. Veo a lo lejos 7 antorchas de halcones. 7 halcones en absoluto estado de riesgo. Solo uno está a salvo. Nico, tú portas collar de inmunidad individual. Cuando sientes verdaderamente lo que significa un collar de inmunidad individual. No tienes ningún tipo de riesgo, Nico. Tú estás instalado en la semana número 5 de Survivor México. El resto no tiene nada seguro. Es momento de que vengan al Consejo Tribal dos mujeres muy fuertes que vienen directamente del exilio. Quiero que lleguen en este instante para que se reencuentren con ellas, Lisbeth y Ceci. Adelante. Fallaron. Se quedaron. ¡Sí! 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 Marca de ropa y todo. Bueno, bienvenidas, Ceci y Lisbeth. Qué gusto verlas una vez más. Una antorcha más se suma a esa cadena de antorchas de ustedes, halcones. También el fuego de Ceci está presente. Y también en estado absoluto de riesgo tendrá que ir directamente al juego de extinción. Ceci, podrás darte cuenta que la tribu halcón no tiene el tótem de inmunidad grupal, así ya que veo. Pues estás en riesgo. Lisbeth, tú estás a salvo, Lisbeth. Es que vimos en tú estás en la semana 5 junto con todos los jaguares. ¡Felicidades! ¡Los jaguares! Bien, Ceci, bienvenida también. Aquí están los halcones, no tienen ese tótem de inmunidad grupal. No lo consiguieron, no lo obtuvieron y estás en riesgo, estás en el juego de extinción. ¿Cómo fueron estos días para ti en el exilio, Ceci? Hay todas las cosas que dicen que hay, pero la percepción está teñida por los propios miedos, inseguridades o también por la historia que cada quien quiera contar. Y creo que los oponentes, muchas veces, o sea, la gente que se opone a tus cosas es la que te hace reafirmarlas, así que por eso, gracias. A ti no. A ti, Janet, no te voy a decir gracias nunca en la vida. Porque eres una traicionera. No, es una muy buena jugadora. Me encanta estar jugando con la gente que estoy jugando. Janet. Dime, Warrior. Está de regreso, o al menos aquí en este Consejo Tribal, Ceci. Tú pasaste por un momento difícil, ¿no? Inclusive lo relataste y lo explicaste y lo manifestaste en el momento en que tuviste que emitir tu voto, después el empate, él y como capitana tuvo que decidir. ¿Qué opinas de todo lo que está poniendo la mesa? Ella me llamó traicionera hace un momento, pero yo no me siento traicionera porque yo lo hice por el bien común. Y si no se entiende, podría explicarlo, tal vez ahorita no hay tiempo, pero sé que lo hice por algo positivo y tanto a ella como a mí me ayudó mucho. Yo a ella, de verdad, me dolió mucho que se fuera, pero también me da mucho gusto verte así como estás. Te veo muy bonita, siempre he sido bonita, pero no me importa si se burla. Bueno, yo es sinceridad lo que estoy expresando. Pero es así, ella es así y no importa. Yo, de todas maneras, aunque parezca lo que quiera pensar, yo sí la quiero igual que a todos mis halcones. Ceci, halcones. Momento entonces de que tomen decisiones, momento de votar. Ceci, al haber estado en el exilio, ella está directamente en el juego de extinción. Uno más saldrá de una sentencia directa de Nico, quien porta collar de inmunidad individual. El otro sobreviviente saldrá de los votos. El más votado estará también ahí en el juego de extinción. Momento de votar, halcones. Eli, comenzamos contigo. ¿Por qué y por quién? Elijo esta persona porque hay cabezas que tienen que rodar. Mejor que se eliminen entre ellos. Y porque esta semana quiero salvar y defender a las chicas. Voto por esta persona porque creo que es el eslabón más débil y me traicionó en un par de ocasiones.
voto por esta persona porque... porque sigo fiel a mi voto de antes de que me fuera al éxito. Halcón, es momento de conocer el destino de ustedes como tribu. Pero como siempre lo hago, antes de conocer los votos, debo preguntar si alguien se siente en riesgo, alguien tiene algún tótem de inmunidad secreto, es momento de entregarlo ahora. Si no es así, procedemos entonces con los votos. Votaciones abiertas en nuestras cuentas oficiales de Survivor México. El primer voto que tengo en mis manos es... es para ti, Oski. Siguiente. Este voto es para ti. Oski, dos votos. Siguiente. Este voto es para ti. Itzel. Siguiente. Este voto es... es para ti. Itzel. Siguiente. Este voto es... es para ti. Edwin. Siguiente. Este voto es... es para ti. Oski. Siguiente. En este voto está el nombre de... Oski. Siguiente. Este voto es... es para ti. Oski. Uno más. Estás en el juego de extinción. 5 votos Oski, 2 votos Itzel, 1 voto Edwin. Último voto. Tienes la mayoría de votos. Tú estás en el juego de extinción. Junto a Ceci. Nico, en tus manos está conocer al otro halcón que estará junto a Ceci, junto a Oski en el juego de extinción. Tú tienes collar de inmunidad individual, tienes que sentenciar directamente a alguien. La parte fea, ¿no? De... depende del cristal con que del lo mires. Del consejo, es correcto, Warrior. Depende si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Ay, me gustaría hacer unas preguntas porque me cuesta esta decisión, la verdad. Espero hacerlo bien y pues nada, es simple pregunta de sí o no. Edwin, ¿quieres seguir aquí? Sí, claro. ¿Tú, Benji? ¿Tú, definitivamente. ¿Tú, Itzel? ¿Tú, Tigre? La verdad, Tigre, es que a ti y a varios halcones no te queremos mucho. Espero nos demuestres que quieres seguir aquí, que lo vas a dar todo. Y tuvimos una plática donde limpiamos nuestras diferencias y quiero ver un Tigre más fuerte si es que llegas a pasar la próxima prueba. Entonces, sí, mi nominado es Tigre. Bien, por sentencia directa, entonces, a través de ese collar de inmunidad individual, Tigre, estarás también en el juego de extinción junto con Oski y Ceci. ¿Cómo tomas esto, Tigre? Voy a venir desde días anteriores la hostilidad con la que se venía dirigiendo hacia mí Nico. Y pues bueno, se limaron asperezas, tuvimos algunas charlas al respecto. Pero entonces no sirvió de mucho. Pues no, pero digo, estaba listo para lo que venía, no tengo problema. Así que tenemos ya los 3 halcones que estarán en ese juego de extinción, Ceci, Tigre y Oski, a prepararse, a entregarse, y veremos quién es el que se despide en instantes de esta aventura. Ustedes, jaguares, no podrán presenciar el juego de extinción, vayan a su refugio, nos vemos pronto. Descansen. Voy a darle un abrazo a mi compañera, porque ya no la voy a poder abrazar más, la tendré que tratar con hostilidad. Y furia cuando esté del otro lado. Nuestro último día de amigas. Te deseo todo el éxito. Te veo el lunes. Gracias. ¿Eh?
Gracias, gracias, gracias. Tú puedes. Bien, halcones, vámonos al juego de extinción. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajuda! Tigre Blanco, Ceci, Oski, bienvenidos al juego de extinción. Tres antorchas, tres fuegos, tres sobrevivientes en absoluto estado de riesgo. Les deseo toda la suerte. Les explico en qué consiste la prueba. Objetivo, con unas pinzas, unas tijeras, tendrán que ejercer la presión y la fuerza suficiente y necesaria para que un martillo de madera nunca caiga a la arena o a la losa que estará frente a ustedes. Si ese martillo cae, adiós. Terminará entonces su aventura en Survivor México. Al primero que se le caiga, ese sobreviviente pondrá fin a esta aventura. Tigre Blanco, Ceci y Oski, les deseo toda la suerte a tomar posiciones. Es una prueba que requiere un altísimo porcentaje de concentración y sobre todo una gran técnica en el agarre. Son los dos factores principales. Tigre, Oski y Ceci, a tomar posiciones. Momento de tomar esas pinzas. A mi señal de vamos comenzará entonces la prueba. Toda la suerte es el juego de extinción. Preparados, listos, vamos. Tres halcones jugándose su permanencia en Survivor México. Están aquí por distintas razones. Llegaron hasta aquí por distintas rutas. Ceci, por una cuestión de exilio. Tigre Blanco, por una cuestión de sentencia directa de Nico. Y Oski, al ser el más votado en el Consejo Tribal. Todo es una cadena de consecuencias. Ellos tres están aquí, toda vez que Halcones no pudo lograr el tótem de inmunidad grupal. Control absoluto del cuerpo y una buena técnica de agarre. Es apenas ser lo suficiente para que ese martillo esté sin posibilidad alguna de caer. Todas las posturas válidas hasta ahora. No podrán apoyar ninguna parte de ese mecanismo al cuerpo. Me refiero al pecho, el abdomen, la cabeza. Clavando todos la mirada en ese martillo. Pueden extender los brazos, pueden encogerlos, pueden inclusive apoyar los antebrazos en una parte lateral del cuerpo.
ha sido todo para Tigre. Cae ese martillo, rompe la losa y de esta forma Tigre Blanco pone punto final a su participación en Survivor México. Ceci permanece en Survivor México. Oski permanece en Survivor México. Ha sido todo. Todo para Tigre Blanco. Yo estaba temblando. Yo también. El mejor de los éxitos, hermano. Y un placer coincidir contigo. Te perdí. ¿Me lo juras? ¿De verdad? ¿De verdad? Tigre, momento de que tomes esa antorcha. Momento de apagar tu fuego. Ha sido un placer conocerte, Tigre Blanco, a seguir conquistando cuadriláteros. Tienes mucho por delante. Tienes un público que te respalda. Ve por ellos y nunca dejes de deleitarnos allá arriba, entre los encordados. Que te vaya muy bien, Tigre Blanco. Ha sido un verdadero placer conocerte y que hayas sido parte de esta aventura. Tu fuego se ha extinguido, Tigre. Que te vaya muy bien, Tigre. Un honor haber estado en la Arena Survivor. Un placer, Tigre. ¿Algo que quieras decirle a la tribu Halcón? Fue un gusto, Halcones, un gusto, ¿no? No pude haber caído en mejor tribu que la de Halcones. Cuídense, únanse y denle batalla a los rufianes de los Jaguares, porque son rudos, son marrulleros, pero con la fuerza de unión, uno para todos y todos para uno, la pueden armar. Nunca dejen de luchar. ¡Venga! ¡Halcones! 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 Rico. Éxito. Come rico, Tiger. Tigre, si algo sabe hacer un luchador, es levantarse. Que te vaya muy bien. Gracias, Warrior. Un placer. Nos vemos.